listo, su izquierda. Listo, viene la patada de Kof. La toma del número 19 por parte de los Pumas, quitándose ahí la primera tacleada, sigue moviendo las piernas, quitándose tacleada, buscando el espacio, sigue avanzando, pero es ahí bien detenido por parte del defensivo de los Leones de Cuernavaca. La primera oportunidad, y 10 por avanzar para la ofensiva de los Pumas, sale la jugada, van a ir por tierra, sigue moviendo las piernas, pero es bien detenido. Ahí un golpeo bastante fuerte, pero esto es para hombres, señores. Tenemos segunda oportunidad y 6 yardas por avanzar en los controles, el número 10 por parte de los Pumas, es el que comanda la ofensiva, sale la jugada, van a ir por tierra nuevamente, pero es bastante bien leída y está consiguiendo algunas yardas en esta segunda oportunidad. Tendremos tercera y 3. Listo para la tercera oportunidad para la ofensiva de los Pumas, buscando mover las cadenas, conseguir ese primero y 10. Sale la jugada, van en por tierra nuevamente del engaño. Viene el corredor rompiendo tacleada, sigue avanzando el quarterback, pero es bien detenido, cruzando ahí la marca del primero y 10 y quedándose muy cerca de la yarda 35. Nuevamente primero y 10 para los Pumas. Ahí hay una salida en falso. Ahí van los pañuelos de los oficiales y será el castigo en contra de los Pumas. 5 yarditas para atrás. Primera oportunidad y 15 yardas por avanzar para la ofensiva de los Pumas. Sale la jugada, el portero, hay un balón suelto, pero es recuperado por parte del jersey número 10, del quarterback de la ofensiva de los Pumas. Segunda oportunidad y largo para la ofensiva de los Pumas. Sale la jugada, el quarterback va a ir por aire buscando algún receptor, al parecer suelta el balón, pero el pase es incompleto, buscaba ahí quedarse el número 14. Tenemos tercera y largo para la ofensiva de los Pumas, que siguen buscando mover las cadenas a la jugada. Vuelan pañuelos, el quarterback suelta el brazo y el pase va a ser incompleto. Pero hay que esperar qué es lo que nos están indicando los oficiales, porque hubo un pañuelo en esa jugada. Es en contra de los Leones de Cuernavaca. Tenemos tercera oportunidad nuevamente para la ofensiva de los Pumas. Sale la jugada, el quarterback buscando el receptor, al parecer lo va a tener que hacer personal, pero está siendo bien detenido por parte del número 12. La cuarta oportunidad para la ofensiva de los Pumas, el quarterback se mantiene en el terreno de juego. Todo listo para que salga la jugada. Sale la jugada, vuela un pañuelo, aparece, lanza el pase y es incompleto, pero un pañuelo en la jugada anterior. Al parecer es una salida en falso por parte de la defensiva de los Leones de Cuernavaca. León Santiago y también. Tendremos nuevamente cuarta oportunidad para la ofensiva de los Pumas. Cuarta oportunidad y 9 yardas por avanzar después de ese castigo. Sale la jugada y nuevamente el quarterback buscando algún receptor, vuelve a ver un pañuelo, al parecer va a ser en contra nuevamente de la Pumas, va a ser declinado. La primera oportunidad y es para avanzar para la ofensiva de los Leones de Cuernavaca, ahí avanzando, pero es bien detenido por parte de la defensiva de los Pumas. Segunda oportunidad y 7 yardas por avanzar. Número 15 en los controles, el quarterback de los Leones de Cuernavaca, sale la jugada, va a ir por tierra, ahí sigue moviendo las piernas el corredor, y haciendo bien detenido. Tercera oportunidad de los Leones para la ofensiva de los Leones de Cuernavaca, el quarterback dando las últimas indicaciones, sale la jugada, va a ir por tierra nuevamente, ahí el está siendo detenido por parte del número 80, el corredor número 12 de los Leones. Perdiendo yardas en esta oportunidad, vendrá cuarto down. Tenemos cuarta oportunidad para la ofensiva de los Leones. Están bastante metidos en su terreno de juego y para no arriesgar, van a despejar el balón. Sale la jugada, viene el despeje por parte del número 16. El balón bota, bota, bota y se detiene cerca de la yarda 45 del terreno de juego de los Pumas. Tenemos primero y 10 nuevamente para la ofensiva de los Pumas.
45 de su terreno de juego. Todo listo, sale la jugada, va el coreback, la está haciendo personal, rompeando tacleadas, pero está siendo bien detenido ahí por parte del número 16, el linebacker de los Leones de Cuernavaca. Segunda oportunidad y 5 yardas por avanzar para la ofensiva de los Pumas. Sale la jugada, va a ir por tierra nuevamente, pero está siendo bien leída esa jugada. Hay un balón suelto, hay que esperar de quién es ese balón, y es recuperado por parte de los Leones de Cuernavaca. Está provocando ese fumble y recuperando el balón para darle nuevamente el primero y 10 para su ofensiva. Todo listo para el primer y 10 de la ofensiva de los Leones de Cuernavaca. Después de haber recuperado ese balón, sale la jugada, el cornerback contra el pase lateral y suelta el brazo y está encontrando al número 85, que se está yendo hasta la zona de anotación, logrando el primer touchdown de la tarde para el equipo visitante, los Leones de Cuernavaca, que se están yendo arriba en el marcador hasta el momento de 6-0. Listo para la ofensiva de los Leones de Cuernavaca, buscando la conversión, buscando sus dos puntos. Parece todavía más arriba en el marcador, el cornerback suelta el balón, pero el pase está siendo incompleto. Ahí siendo desviado ese balón por parte de los linebackers de los Pumas. Así que el marcador se mantiene 6-0 a favor de la visita, a favor de los Leones de Cuernavaca. Listo para la patada. Regreso. Listo derecha, listo izquierda. Viene la patada por parte del equipo de los Leones de Cuernavaca. Está tomando el filter de los Pumas, que viene con un regreso potente, corriendo fuerte, pero está siendo bien detenido ahí muy cerca de la yarda 47. Todo listo para esta primera oportunidad y 10 para la ofensiva de los Pumas, para darle también el inicio al segundo cuarto de este encuentro. Sale la jugada rompiendo tacleadas, pero está siendo bien detenido ahí por parte del número 25 de los Leones de Cuernavaca. Todo listo para esta segunda oportunidad y 4 yardas por avanzar para la ofensiva de los Pumas, que sigue buscando mover las cadenas en esta oportunidad. Sale la jugada, van por tierra nuevamente. La jugada es bastante bien leída por la defensiva de los Leones, que están frenando el avance y están haciendo que la ofensiva de los Pumas pierda entre 1 y 2 yardas. Tendremos tercera oportunidad y 7 yarditas por avanzar. Todo listo para esta tercera oportunidad y 7 yardas por avanzar para la ofensiva de los Pumas. Sale la jugada, el coreback buscando nuevamente a sus receptores. Está quitando 7 tacleadas, pero está siendo bien detenido y nuevamente por el número 12. Listo para este cuarto down para la ofensiva de los Pumas. Vendrán con el despeje. Viene la patada, que es un poco elevada, la dejan botar. Así que ahí terminará la jugada, muy cerca de la yarda 29. Y tendremos nuevamente primero y 10 para la ofensiva de los Leones de Cuernavaca. Tenemos primero y 10 para la ofensiva de los Leones de Cuernavaca. Sale la jugada, va a ir por tierra, pero es bastante bien leída por la defensiva de los Pumas. Y la jugada se queda ahí. Van a estar perdiendo alrededor de 1 yarda la ofensiva. Entonces tendremos segunda y 11 para la ofensiva de los Leones. Tenemos segunda oportunidad y 11 yardas por avanzar para la ofensiva de los Leones. Nuevamente va a ir por tierra, pero está siendo detenido, ganando alrededor de 1 yardita. Pero se está quedando ahí. Tenemos tercera oportunidad y 11 yardas por avanzar para la ofensiva de los Leones. Coreback suelta el brazo, hay pase completo, sigue moviendo las piernas, pero está siendo detenido ya el número 29, proporcionando unas 4 yardas en este avance, pero tendremos cuarto down. Veremos qué hace la ofensiva de los Leones. Tenemos cuarta oportunidad para la ofensiva de los Leones de Cuernavaca, que no van a arriesgar y van a despejar ese balón. En el centro, la patada, viene la patada por parte de los Leones. Bota un poco, con el bote no favorece a los Pumas. Tocan el balón y el balón se queda cerca de la yarda 37. Listo para la primera oportunidad y es por avanzar para la ofensiva de los Pumas. Pero los Leones están pidiendo un tiempo fuera. Todo listo nuevamente para el primer 10 de la ofensiva.
defensiva de los Pumas. Sobre la jugada va a ir portero nuevamente, pero bastante bien leída por la defensiva de los Leones de Cuernavaca y están siendo detenidos, proporcionando alrededor de 3 yardas en esta oportunidad. Listo, tendremos segunda oportunidad para la ofensiva de los Pumas. Van y portero nuevamente, pero otra vez son detenidos atrás. Muy buena lectura por parte del número 16 de los Leones. El centro y jugar en serie. Tendremos tercera oportunidad para la ofensiva de los Pumas. Saltan de la ofensiva, pero no salta. Ahí el coreback recibió las últimas indicaciones por parte de su coach. Sale la jugada. Sale la jugada, el coreback va a llegar, suelta el brazo, pero el pase sí incompleto. Sin embargo, también hay una jugada que vendrá cuarto. Tenemos cuarto down para la ofensiva de los Pumas. Viene el despeje por parte de el equipo de Pumas. Fieter la toma. Empieza a mover las piernas, quitándose las pruebas tacleadas, pero es detenido ahí y vuelan pañuelos. Al parecer va a ser en contra de la defensiva de los Pumas. El balón queda ahí muy cerca de la yarda 45. Tendremos primera y 10 para la ofensiva de los Leones. En la jugada anterior el castigo fue en contra de ellos, así que su primer down será más atrás. Tiene la jugada, van a ser por tierra, corredor quitándose tacleadas. Sigue avanzando, moviendo las piernas, pero es detenido. Proporcionando alrededor de unas 6 yardas en este acarreo el corredor número 12 de los Leones de Cuernavaca. Tenemos segunda oportunidad y 7 yardas por avanzar para la ofensiva de los Leones de Cuernavaca. Siguen buscando mover las cadenas, levantando las últimas indicaciones. Sale la jugada, viene con el engaño, vale con tierra, choca con sus compañeros. El jersey número 80 de los Pumas es el que se da cuenta de la jugada y detiene al coreback. Tendremos tercera oportunidad y las mismas 7 por avanzar. El oficial nos indica que restan únicamente 2 minutos de esta primera mitad, así que habrá nuevamente tercer down para la ofensiva de los Leones. Tercera y 7 por avanzar. Todo listo, el coreback tiene el balón. Está siendo muy bien leída por parte de la defensiva de los Pumas, pero los oficiales están marcando que la jugada ya había terminado, así que será cuarto down para los Leones de Cuernavaca. Tenemos cuarto down para la ofensiva de los Leones, que van a despejar el balón porque están bastante atrás en su terreno de juego. Viene la patada, le pegan al pateador, el balón queda ahí y es tomado por los Leones. Esperemos que el golpe no sea de gravedad. Ahí vemos que el pateador se levanta y bueno, es verlo salir por su propio pie. Primera y 10 para la ofensiva de los Pumas, cerca de la yarda 30. Sale la jugada nuevamente. Está siendo detenido ahí por parte del número 21 de los Lobos. Vendrán las asistencias médicas, esperemos que no sea algo de gravedad. Todo listo para la siguiente jugada por parte de la ofensiva de los Pumas. Hubo un cambio en el coreback porque el número 10 se ha lesionado en la jugada anterior. Sale la jugada, el coreback buscando, suelta el brazo. De punto extra por parte del pateador de los Pumas para irse todavía más arriba en el marcador. Viene la patada y la patada no es buena, así que el marcador se mantiene igualado 6-6. Los Pumas de CU 6, los visitantes los Leones de Cuernavaca igualmente 6. Listo para la patada de regreso después de esta anotación por parte de la ofensiva de los Pumas. Listo el número 1, listo de la derecha, listo de la izquierda. Y la patada por parte del equipo de los Pumas, la patada que vota en contra de los Leones de Cuernavaca. La toma ahí el fielder, buscando el hueco por donde pasar, quitándose ahí algunas tacleadas. Sigue avanzando.
avanzando, quitándose tacleadas, pero es el tenis, sale del terreno de juego. Listo para dar inicio a esta segunda parte del encuentro. Viene la patada por parte de los Pumas. El Finger la toma. Corriendo, buscando huecos por donde pasar. Pero ahí por parte del número 56 de los Pumas. Ahí quedándose en la yarda 37 aproximadamente. Tenemos primera oportunidad y 10 por avanzar para la ofensiva de los Leones. Lo encuentra, pero es bien detenido ahí por parte de la defensiva de los Pumas. Tenemos segunda oportunidad y nuevamente 10 por avanzar para la ofensiva de los Leones de Cuernavaca. Todos listos, ahí la jugada, van a ir por tierra. El corredor buscando los huecos, ahí se está quitando tacleadas. Sigue avanzando, abriendo las piernas, pero es detenido. Pero un pañuelo sale volando por parte de los oficiales y el castigo va a ser en contra de la ofensiva. Así que esta jugada no prospera y se van a ir para atrás y se repetirá el down. Tenemos segunda oportunidad nuevamente y muy largo para avanzar para la ofensiva de los Leones de Cuernavaca. Preguntando las últimas indicaciones, sale la jugada con el engaño de que va a ir por tierra y está cortando el brazo y el pase es completo. Ahí es muy cerca de quedarse con ese balón el jugador de los Pumas, pero el pase está siendo completo y tendrá tercera oportunidad y 8 yardas por avanzar. Listo, tercera oportunidad y 8 yardas por avanzar. Cerca de la yarda 37, esta ofensiva de los Leones de Cuernavaca. Ahí el quarterback recibe las últimas indicaciones, todo listo. Sale la jugada, obviamente van a ir por tierra, pero es bastante buena la lectura por parte de la defensiva de los Pumas. Es detenido, esperando que lo estén indicando los oficiales, pero al parecer será cuarto down para los Leones. Tenemos cuarta oportunidad, viene el despeje por parte del bateador de los Leones, una patada bastante elevada, pero el balón bota y se va a quedar cerca de la yarda 49 del terreno de juego aún de los Leones. Tendremos primera y 10 para la ofensiva de los Pumas. El marcador nos dice que estamos 6-6. Esto para la primera oportunidad y 10 de la ofensiva de los Pumas. Sale la jugada, van a ir por tierra a base de poder, pero solo está consiguiendo al parecer media yarda, pero se queda nuevamente en el mismo lugar y tendremos segunda y 10 por avanzar. No, segunda oportunidad y 10 por avanzar para la ofensiva de los Pumas. Sale la jugada, van a ir por tierra nuevamente con el número 35, pero está siendo detenido, proporcionando unas 8 yardas aproximadamente, ya acercándose a la yarda 40 del terreno de juego de los Leones. Listo para esta cuarta oportunidad de los Pumas. Viene la jugada y lo van a hacer a base de poder. Y sí, está llegando, rompiendo la línea de esquines, pasando la yarda 36 aproximadamente, moviendo las cadenas. Nuevamente, primero y 10 para la ofensiva de los Pumas. Primero y 10 nuevamente para la ofensiva de los Pumas. Viene la jugada, van a ir por tierra nuevamente. Y está siendo detenido, pero entregando alrededor de unas 6 yardas en esta oportunidad. Tenemos segunda oportunidad y 5 yardas por avanzar para la ofensiva de los Pumas, que siguen buscando mover las cadenas, acercarse a zona roja, zona de anotación. Sale la jugada, van a ir por tierra nuevamente. Ahí el engaño, pero es bastante bien leída la jugada por parte de la defensiva de los Leones. Así que en esta jugada hacen perder yardas a la ofensiva de los Pumas. Tendremos tercera oportunidad y 7 yardas por avanzar para la ofensiva de los Pumas. Todo listo, ahí dando las últimas indicaciones. El quarterback sale la jugada buscando su receptor, pero es otra vez bastante bien leída la jugada por parte de la defensiva de los Leones y vuelven a hacer que pierdan yardas. Tendremos cuarta oportunidad y 12 yardas por avanzar para la ofensiva de los Pumas, que no van a arriesgar. Y en el centro, esperando la patada, sale la patada.
la dejan botar los del equipo de los Leones y es de, tomada por el jugador de los Pumas cerca de la yarda 13. Esa de la jugada por parte de los oficiales de Leones y está siendo bastante bien leída por parte de los Pumas. Tenemos segunda oportunidad y largo por avanzar para la ofensiva de los Leones de Cuernavaca para dar inicio a este último cuarto del encuentro. El marcador nos dice que nos mantenemos empatados 6-6, todo listo, dando las últimas indicaciones. El coreback sale la jugada, el pase lateral encontrando a su receptor, pero es bien detenido por parte de la defensiva de los Pumas, otorgando alrededor de 3 yardas, pero todavía hacia la tercera y largo. Listo para la tercera oportunidad y 11 yardas por avanzar para la ofensiva de los Leones de Cuernavaca. El coreback dando las últimas indicaciones, sale la jugada, vuelve a ir lateralmente con su receptor, quitándose ahí algunas tacleadas, pero vuelve a ser detenido por parte de la defensiva de los Pumas, otorgando alrededor de 4 yardas. Tendremos cuarto down y 7 yardas por avanzar. Tenemos cuarta oportunidad y 6 yardas por avanzar para la ofensiva de los Leones, pero están encerrados en su terreno de juego, no van a arriesgar, así que despejarán el balón, sale el centro, viene la patada por parte del pateador de los Leones, dejan botar el balón y el balón se va a detener justamente en la yarda 40. Ahí la está tomando el jugador de los Pumas, así que hay pañuelos por parte de los oficiales. La jugada anterior, los oficiales marcaron un castigo en contra de los Leones de Cuernavaca, así que tendremos primero y 10 para la ofensiva de los Pumas en la yarda 25, cerca de zona roja. Primero y 10. Los primeros 10, el coreback de los Pumas dando las últimas indicaciones. Sale la jugada, van a ir por tierra con el engaño. Se quitan las tacleadas, sigue avanzando el coreback. Sigue avanzando, bien detenido por parte de la defensiva de los Leones, otorgándole el primero y gol para la ofensiva de los Pumas. Gol para la ofensiva de los Pumas. El coreback dando las últimas indicaciones. Sale la jugada. Vuelan pañuelos por parte de los oficiales, hay que esperar qué es lo que están señalando. Un castigo en contra del equipo de los Pumas. Será primera. Una salida en falso, así que vámonos para atrás. Todo listo nuevamente para la primera y gol, pero en la yarda del número 15. Dando las últimas indicaciones, sale la jugada, van a ir por tierra nuevamente a base de poder, sigue moviendo las piernas el corredor, sigue moviendo las piernas, pero por fin es detenido. Tuvieron por el castigo. Tenemos segundo y gol para la ofensiva de los Pumas en la yarda 10. Pero van dando las últimas indicaciones, sale la jugada, pero es bastante bien leída por la defensiva de los Leones y es detenido el coreback, perdiendo nuevamente yardas. Se van a ir para atrás y será tercer gol en la yarda 16. Tercero y gol nuevamente para la ofensiva de los Pumas. Y hay un tiempo fuera por parte del equipo de los Pumas. Todo listo para la tercera oportunidad y gol de la ofensiva de los Pumas. Ahí el coreback dando las últimas indicaciones antes de sacar la jugada. La jugada va a ir por tierra nuevamente, quitando esa tacleada, sigue avanzando, pero está siendo bien detenido por parte de la defensiva de los Leones. Santiago Mendieta. Tenemos cuarta y gol para la ofensiva de los Pumas, ya bastante cerca de la zona roja, de la zona de anotación de los Leones de Cuernavaca. Decidieron irse por el intento de gol de campo para buscar esos 3 puntos que los pongan arriba en el marcador. Sale el centro, viene el intento de gol de campo y la patada es mala, así que no prospera y el marcador se mantiene igual 6-6. Tendremos primer y 10 para la ofensiva de los Leones. Listo para la primera oportunidad y 10 para la ofensiva de los Leones. Están en su yarda 20 buscando una de las cadenas. Salieron ahí, de la jugada van a ir por tierra, la tiene el corredor, sigue avanzando, pero es que han tenido ahí por parte del jugador de los Pumas. En este acarreo no están produciendo yardas, al contrario, están haciéndolos perder a la ofensiva, alrededor de unas 6 yardas. Listo para la segunda oportunidad y largo por avanzar para la ofensiva de los Leones de Cuernavaca. Buscando mover las cadenas, buscando salir de ahí atrás.
pero vuelve a ser pase incompleto, tendremos cuarto down. Cuarta oportunidad del equipo de los Leones de Cuernavaca, no buscan arriesgar, así que despertarán el balón. Todo listo, sale el centro, viene la patada por parte del pateador de los Leones, que se queda corta, sigue moviéndose el balón y es detenido ahí cerca de la yarda 37. Los oficiales nos indicaron que solo restan 2 minutos en este partido, sale la jugada, pero es bastante bien leída por parte de la defensiva de los Leones, haciendo perder yardas a la ofensiva de los Pumas. Será segunda oportunidad y 15 por avanzar. Segunda oportunidad y 15 yardas por avanzar para la ofensiva de los Pumas. Todo listo, sale la jugada, van a ir por tierra nuevamente, pero está siendo detenido, dándole a su ofensiva unas 7 yardas en esta oportunidad. Tendremos tercera y 9 yardas por avanzar. Todo listo para esta tercera oportunidad y 9 yardas por avanzar para la ofensiva de los Pumas. Sale la jugada, sale por tierra nuevamente, pero bastante buena la lectura otra vez por parte de la defensiva de los Leones. Y en esta oportunidad no hubo ni producción ni pérdida para la ofensiva de los Pumas. Hay un tiempo fuera pedido por los Leones. Tercera cuarta oportunidad y las mismas 10 por avanzar. Los oficiales nos indicaron que solo restan 30 segundos de este partido. Sale la jugada, con el engaño va a ir por aire el quarterback buscando un receptor. Al parecer lo van a detener, lo van a detener. Y sí, está siendo detenido atrás. Y se acabó la jugada. Y al parecer también se termina el partido con esta jugada. Vamos a ver qué es lo que nos indican los oficiales, porque el jugador salió del terreno de juego, entonces el reloj se para. Y tendremos primero y 10 para la ofensiva de los Leones. Tenemos primero y 10 para la ofensiva de los Leones de Cuernavaca. Al parecer podría ser la última jugada del partido. El quarterback colocando 4 receptores, 3 por su lado derecho, 1 por su lado izquierdo. En el quarterback suelta el brazo, buscando a su receptor que estaba por el izquierdo. Y el balón sale del terreno de juego. El pase es incompleto. Tenemos segunda oportunidad y las mismas 10 por avanzar para la ofensiva de los Leones. Los oficiales nos indicaron que únicamente restan 13 segundos en este partido. Nuevamente el quarterback colocando 4 receptores, 2 por su lado derecho, 2 por su lado izquierdo. Va a buscar un pase largo. Sale la jugada, el quarterback buscando sus receptores, suelta el balón y el pase es incompleto. Tercera oportunidad y las mismas 10 por avanzar para la ofensiva de los Leones. Bueno, pañuelo por parte de los oficiales. Al parecer el castigo será en contra de los Leones. Listo para la tercera oportunidad y 10 por avanzar para el equipo de los Leones de Cuernavaca. Estando ya en los últimos segundos de este encuentro, va a ser una jugada, viene con el engaño nuevamente. Ya está siendo bien leído por parte de la defensiva de los Pumas. Y con esta jugada probablemente el partido está llegando a su final. El marcador nos dice que el encuentro terminará empatado. Pero antes de eso hay un tiempo fuera. Los oficiales nos indican que el partido llega a su final con un empate entre estos dos equipos, categoría infantil A, los Pumas de CEU y los Leones de Cuernavaca. El marcador nos indica que termina el encuentro 6-6. Ahí, como ya tradición, al final el saludo entre ambas escuadras. Ha ha ha!